Comencemos las preguntas al presidente de la Generalitat. Pregunta al presidente de la Generalitat: responda Ural en al PLE sobre la actual situación política. Formula la pregunta al señor Alejandro Fernández, del Grupo Mixt. Gracias, presidenta. En los últimos días ha producido un conflicto entre los gobiernos de Cataluña y Aragón a cuenta de los Juegos Olímpicos de Invierno. Me gustaría conocer su posicionamiento al respecto. Respóndete la palabra al presidente de la Generalitat. Gracias presidenta y del gobierno y no cap conflicto. Para la palabra al señor Fernández. Gracias presidenta, en el último pleno aprobamos una moción de apoyo a la candidatura de los Juegos de Invierno con el voto en contra de sus socios de la CUP y también del de sus futuros socios los comunes, rompiendo la imprescindible unidad institucional que exige un proyecto de esta naturaleza. Tuvimos que ser nosotros, entre otros, pero también nosotros, los que pusiéramos un mínimo de responsabilidad institucional apoyando la medida. Por un momento, incluso, parecía que habían vuelto ustedes de Matrix y que impulsaban la candidatura ante el Comité Olímpico Español, como debe ser, y con realismo, también cooperando con los aragoneses, como debe ser. Pero me temo que era demasiado bonito para ser verdad. Y a los pocos días volvían ustedes a las andadas. ¿De verdad era tan difícil llamar al presidente de Aragón y pactar un nombre compartido? ¿De verdad no son capaces de hacer otra cosa que no sea alentar el conflicto y tocarle las narices a todo el mundo desde su prepotencia infinita? ¿No se da cuenta de que los aragoneses no son extranjeros, señor aragonés? ¿Ha estado usted en Salobo Cambrils y tantas y tantas poblaciones catalanas para poder comprobarlo? Era necesario faltar al respeto a los aragoneses con este asunto en definitiva. Sea cuenta de unos juegos olímpicos de invierno o de unos desgraciados incendios sufridos estos últimos días, solo saben ustedes agitar las bajas pasiones y el odio entre pueblos hermanos. ¿No le da vergüenza señor aragonés? ¿No le da vergüenza también señora Laura Borrás? Gracias.